No hay éxito en esta la casa. ¿Se ve? Thank you.
Alberto, ¿puedo masticar yo coca? ¿Puedo masticar coca?
chico. Una ceremonia con la madre planta para que nos ayude a balancear nuestro cuerpo, nuestras preocupaciones, especialmente la salud, el estrés, el desbalance emocional. Porque si bien es cierto que la madre planta para los pueblos indígenas es algo tradicional, a través de ese medio la gente ha podido balancear su cuerpo, sus inquietudes. Asimismo, han dado bastante ayuda a la humanidad en el mundo espiritual, en los pueblos indígenas. Lamentablemente la gente han venido perdiendo por la civilización. Esa civilización hace de que ha traído muchas consecuencias, muchos atrasos, muchas necesidades, pero la madre planta de esta noche nos guía, nos habla de la verdad, que nos enseña que la madre planta es una enseñanza para nosotros, cómo podemos interpretar, cómo podemos curarnos, cómo podemos balancearnos en nuestro cuerpo. Llegar a un nivel de conocernos de muy cerca, cómo nosotros podemos desequilibrar con la naturaleza, conectando, para que de esta manera nuestras dolencias, nuestras preocupaciones sean limpiadas. La madre planta. La madre planta es único que nos puede ayudar bastante a hacer conocer muchas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Como tanto que el mundo está en desbalance, tanto el mundo como está en desbalance, la humanidad está desequilibrándose poco a poco. Nos estamos yendo a una cosa muy peores, que nosotros mismos hablamos de la ciencia, pero la ciencia no lo está pudiendo lograr. Más que buscan en la naturaleza cómo compartir una energía positiva. Esa energía positiva hace que el don es una enseñanza para nosotros. Y esa enseñanza existe en la naturaleza. Por eso, señores, madres que están acá,
ayúdanos a concentrarnos, a balancear, que esta noche nos dé una enseñanza, una salud positiva. Antes de empezar a tomar la chicha de la madre planta, vamos a hacer una meditación. Cada uno pida lo que desea, cada uno pida su salud, su centración, la paz, armonía en nuestros hogares, la familia, la gente han podido perder la familia, algunos piden la riqueza, la construcción de la vida en el mundo espiritual. Más que recuperar todo esto, para nosotros es un don, una enseñanza purísima, que nada de la verdad por los verdades. Entonces, yo como persona encargado de este tipo de ceremonias, hay que concentrarse en la mesa, no en mi persona. La mesa tiene cuatro direcciones: universo, la tierra, el agua y el bosque. De eso hay que centrar. No es necesario que la persona que ha tomado no haga mareación, sino es purificación, limpieza del cuerpo. Muchos de eso la gente lo toman mal a la madre planta como una droga. Es un daño que lo están demostrando en el mundo occidental. Pero nosotros, la cultura indígena, lo demostramos que no es esto una droga, sino es una enseñanza, un aprendizaje de la vida espiritual para curarnos, para purificarnos, para hacer algo positivo en la vida, en el mundo. Entonces, vamos a meditar cada uno. Pensemos lo que sentimos, la voluntad, paciencia y la fe.
vamos, vamos, ¿no? Tres. ¿Se sabe más?